Hey Dee, good night. Good night. I do have Mr. Andres as well. Good night, Good teacher. night. We do have Randy, Caro. We do have Mr. Abel, Mr. Alfredo. Very good. Regina. Hi, Hi. Regini. Good evening, Hi. sir. Hi, Reggie. Hi, Juan Present. Jose. Hey, very Hi, good. how are you? Pretty good. With a lot of energy, as always. All righty, very good, Flor de Maria. Yay, finally, Florcita, that's good. Carito, Sarita, Juan Pablo. Did I mention correct? Juan Pablo, right? Is the way. Okay. Brenda, Anita Mejia, very good. Mauricio Franco, oh my goodness, we have a lot of people. You were waiting for me, right? Me too. I was waiting for you. I already have finished right now my first class. Oh, sorry. I need to speak Spanish, right? Sorry. Un poquito. Un poquito de español. Later. Un poquito, right? Oh my God. Es que con los otros chicos no hablo español, por eso es que estoy en otra cosa, pero perdón. Hoy sí ya. Vamos a rebobinar el cassette, ¿sí? Ok, very good. ¿Cómo ¿Cómo les ha ido este día, chicos? Very good. Are they going? Excellent. Perfect. Excelente, perfect. Fine, teacher. Fine, very good. Marvelous? ¿Saben qué es marvelous? Yes. Más o menos. ¿Qué es, Juan José? Maravillosos. Maravilloso. Very good. ¿Ya? Yeah. ¿Hay otro adjetivo parecido, Juan José, que te Sorprendente. acuerdas? Sorprendente. No. Maravilloso sería lo más indicado, ¿sí? ¿Otro adjetivo parecido? ¿No? Remember, but Ah, pues te lo dejo de tarea. Nada de tira, José, no te preocupes. Very good. Is it raining? ¿Está lloviendo donde ustedes? ¿Is it raining? Yes, Yeah. A lot, mucho. mucho, Really? sí, mucho, Pues muy. acá está empezando a llover. Hoy no llovió, bueno, llovió todo el día, pero en la tarde, tipo 3, se calmó y mis perritos estaban muy contentos. Porque por fin salieron a pasear. Yes. Y por fin la teacher se pudo lavar el pelo como debería de ser. Yes. Yo también. Sí. Lo bueno es que a los chelitos no se nos nota cuando estamos chucos, no mentira. Por eso yo vine fuerte. Exactly, yes, Alfredo. Yeah. No, 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 pero sí, ya es que sí, ya era el Ahora colmo. entiendo, teacher. Ah, ahora entiende, ¿qué entiende, Alfredo? La tormenta que cayó. ¿Verdad? Ya. Yeah. Cuando llueve fuerte, se dice, it's raining like a cats and dogs, right? Igual que en español, Yes, como perros y yes. gatos, cats and dogs. Sí, que están lloviendo cats and dogs significa It's que está raining. lloviendo, pero así diluvio. O sea, cats and dogs. Es un idioma. Es un idioma que tenemos Yes. nosotros, pero sí, casi es igual que en español, cats and dogs. It's similar to take the bull by horn. Exactly, similar, sí, similar. Pero y también hay otra expresión que tenemos, que I'm so happy, guys, porque ustedes, a pesar de que no es un día común para estudiar, right? Pero han hecho el esfuerzo, están cansaditos, right? It's Friday, right, Alfredo? The body knows, el cuerpo lo sabe, the body knows that it's Friday, right? Pero han hecho el esfuerzo para estar acá. Muchas gracias y se les agradece. Y I'm so happy to see you porque demuestran que you want to learn y quieren aprender. That you have a Yes. commitment. Commitment quiere decir que tienen un propósito, un porqué. Y hay una expresión que vamos a aprender hoy. Ustedes están haciendo un esfuerzo and you're doing an extra mile. ¿Saben qué es un extra mile? Es como ir una milla extra. Extra mile, eso es como un esfuerzo extra, right? An extra mile. Es una expresión que vamos a escribir ahorita. Go an extra mile. Go an extra mile significa que tú haces más de lo que se te pide, ¿sí? Go an extra mile. Por ejemplo, si tu jefe te dice, te quiero estos reportes para más tarde, para ahorita, pero tú los haces rápido, lo haces mucho antes del tiempo que te dice y haces más y averiguas más cosas, entonces tú haces un extra mile.
¿Sí? ¿Sí, Alfredo? You were raising your hand. Teacher, por la experiencia, fíjese que eso que usted acaba de comentar. Hay que manejar también su margen de estrategia uno, porque fíjese que a veces lo ve inmediato, cuando usted le pasa muy rápido las cosas, le empiezan a poner más y más y más, y lo recargan, va. Entonces hay que manejar quizás como estrategia un margen, ¿va? Aunque usted termine temprano, y no anunciarlo, pues. Ajá. Sí, take it slow. No lo estoy haciendo por eso, le puse ese ejemplo, pero es como, el énfasis es como para siempre hacer más de lo que te piden. ¿Sí? Eso sí, valor agregado. Exactly. Ay, muy. Exactly, exactly. ¿Cómo se dice, teacher? Valor agregado. Extra mile, go an extra mile. Okay. Es como cuando haces más de lo que te piden, valor agregado, go an extra mile. Vamos a ir aprendiendo poco a poco idioms, ¿sí? Idioms que nosotros usamos para que ustedes aumenten su vocabulario y también sus expresiones. O entiendan qué quieren decir cuando dicen algo, ¿verdad? O lo otro. Dime, Alfredo. Un comentario así, quizás, rapidito. Aprovechando. Ay, usted, qué barbaridad. No, just kidding, go ahead. No, solo quizás un poquito de experiencia que tuvimos en el módulo anterior. Bueno, yo en lo personal así lo sentí. Fíjese que como el teacher anterior, vea, no digo que sean igual las cosas, pero algunas cositas que podrían ahí tomar en consideración, si se puede, vea. Fíjese que hacía grupitos aquí en el Zoom, y nos daba por unos 10, 15 minutitos al final, para que viéramos cómo íbamos el progreso con la plataforma, para llevar como que las dos cosas ahí a la par, vea. Entonces hacía grupos de 3, a veces en pareja, para ir revisando cómo íbamos con los avances con la plataforma. Oh, ok. Ajá, para llevarlo, porque ahí vi un WhatsApp que mandó de inglés corporativo y dicen que vamos un poco atrasados. Entonces, yeah, ¿y cómo van? ¿Están fritos? Yes. ¿Algo ok, 100%. Vaya, vaya. Yes, ok. Teacher, no. Hello, no les vamos a dar las respuestas. Ajá. No, teacher, nomás una explicación. No, sí, con gusto se la vamos a dar. Sí, no, está bien, Alfredo. Everything that que sea bueno para el grupo y todo, go for it, está bueno, no hay problema. Dime, teacher, Sarita. Porque fíjese que si avanzábamos un poquito, o sea, nos dejaba como unos 10 minutos para que trabajáramos en la plataforma. Y nos ayudaba un poquito a las que no tenemos, a las personas que no tenemos mucho tiempo. En mi caso, yo trabajo todo el día y salgo como a las 7:30 de la noche, a las 8 y algo. Entonces es bien difícil. En el día no tengo tiempo pues para trabajar en eso. Entiendo, y cuando llega está cansada. Sí, así es. Sobre todo mentalmente, right? Los ojitos y todo. Ok, no hay problema. Podemos empezar desde hoy. Tranquilos, no hay problema. No, Monday. Monday, Monday. Va, está bien. Monday. Pero si después personalmente o individualmente quieren contactarme y el teacher aquí y el otro, that's okay. ¿Sí? Ahí vamos a estar. Excellent. Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, Alfredo. Thank you. That's great. Yeah. Pues, para eso estamos. Remember that the first time we said that we are a team, right? Que somos un equipo. We're a team. We're a family. We're friends. Yeah? And we're here to help each other. ¿Sí? Estamos aquí para ayudarnos. Así que don't worry. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Okay, guys. Ajá. Hoy vamos a aprender algo bien chévere. Vamos a aprender cómo se dice I en inglés. Pero no I de... No. No es ese. No es cuando te machucas el dedo. No. I de mí. Sí, ajá. Sino de I del verbo haber. Porque I de que te duele algo se dice ouch, ouch. ¿Sí? Pero I del verbo haber se dice de dos maneras. ¿What? Sí, de dos maneras. Si, por ejemplo, hay una sola cosa, usted va a escribir algo como esto. There is. Y si, por ejemplo, hay dos o más, usted va a poner, ¿cuál sería el plural de is? There are. There are. Exactly. Así de sencillo. There is, there are. Muy bien. Eso vamos a aprender hoy. ¿Por qué nos va a ayudar eso? Bueno,
Porque si usted empieza a describir, por ejemplo, su cuarto o su casa, o, ¿verdad? Usted tiene que decir, there is, ¿verdad? Hay. ¿Se acuerdan que estábamos usando cuando describimos lo que había en nuestra casa? Utilizamos I have, ¿verdad? Yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero ya vamos a ir aprendiendo otras formas de decir lo mismo. Hoy no vamos a utilizar el have, sino que vamos a utilizar otras expresiones para ayudarnos a ser más fluidos. Hay tantos libros, hay tantas ventanas, y así por el estilo, ¿les parece? There is. Pero también vamos a utilizar otras cosas que van a la par del there is y que van a la par del there us. Exacto. Vamos a aprender más cosas de eso. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Miren qué les parece. Interesante, ¿verdad? Por ejemplo, si usted... bueno, chicos, una cosa antes de seguir. Usted puede contractar el there is, ¿sí? O hacerlo cortito. Usted puede poner... No, there is. Porque there, si se dice... There is, porque si usted dice there is, es que no hay, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Entonces, in usted puede decir positive. There's, ¿sí? There's. There's. Ahora bien, el there are no lo va a contractar. Ese sí no. There are. Sí, no, el verbo hay, pero en plural. Perdón, la expresión hay, pero en plural. No se contracta. Pero el is sí. Ahí sí se puede. Ahora bien, por ejemplo, si usted quiere decir que hay una cama en su cuarto, por ejemplo, usted va a utilizar otra palabra. No va a utilizar el número, there's one, no. Usted va a utilizar una palabra o una letra, fíjense, para decir, por ejemplo, póngale que usted tenga una cama en su dormitorio. ¿Cómo usted va a decir una? ¿Se recuerdan que acabamos de ver al principio una? Exacto, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué a desk? Porque acuérdese que es una palabra que empieza con consonante. Exacto. Si yo, por ejemplo, digo, hay una cama en mi cuarto, yo puedo decir there is, pero también puedo decir there's a bed on my, ¿cómo se dice cuarto? Room. Bedroom. Mire, muy bien, bedroom. Mire, ahí estamos utilizando. Estoy diciendo, hay una cama en mi cuarto. Muy bien. Pero también puedo decir otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero decir que no tengo, que oiga bien, que no tengo un sofá en mi cuarto, ¿qué palabra voy a ocupar? ¿Cuánto? ¿Sofá es uno o dos? Uno, ¿verdad? One. Yes. One. Entonces sería, there is o there are. There is. Puedo decir, there is no sofa on my bedroom. ¿Sí? Miren que estamos utilizando el no. There is no sofa. ¿Por qué estoy aprendiendo? Ahorita estamos, chicos, viendo solamente cuando utilizamos I, pero con singular. Ahorita solo estamos viendo el there is. Todavía no me voy a pasar al there are, por una razón. Entonces, si yo quiero decir que hay una cama, there's a bedroom. Si yo quiero decir que no tengo un sofá dentro de mi cuarto, there is no sofa on my bedroom. ¿Sí? Ahora bien, hoy sí, lo que estaba diciendo Juan José. Si yo quiero decir que no tengo una mesa en mi cocina, ¿cómo digo? No tengo una mesa. Mesa es una, ¿verdad? ¿Cuál es el negativo de is? No. ¿Cuál es el negativo de is? It's not. It's not. ¿Y en la contracción? There's not. There's not. There's not. Pero en la contracción, isn't. Very good, José. Isn't. Entonces puedo decir, there isn't, pero eso sí, como
Porque como estoy hablando de una mesa, entonces yo digo, no hay una mesa en mi cocina. ¿Cómo diría yo eso? There isn't no table in my kitchen. Miren. There isn't no table. Or you can say there is no table. Ajá, ajá. ¿Estará bien ahí? There isn't no table in my kitchen. ¿Cree que estará bien ahí? Pero no, se piensan dos veces no. Ajá, no, fíjese que no está bien. ¿Sabe? Ajá, ajá. Ajá, yo por eso quería saber si estaban prestando atención. Sería, there isn't a table. Ahí sería, there isn't a table in my kitchen. El correcto es, there isn't a table in my kitchen. ¿Por qué no there isn't no table in my kitchen? Porque estaría usted redundando. Estaría diciendo doble negación, correcto. Entonces, ¿cuándo es que se, perdón, cuando se usa el on y el in? Porque yo en la primera hubiera puesto in, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Seguro. Ah, mire qué bueno. Ajá. Y estaría bien, está bien lo que yo acabo de escribir. Qué bueno, Regina, que acabas de ver eso. Muy bien. Yo dije, tal vez a alguien se le prende el foquito, dije yo. Ah. Ah, no, en serio, y Regina dijo, lo, dijo bien, fíjense, y na, ni Juan José me dijo nada, y todos estaban escribiendo lo que yo estaba escribiendo, ¿verdad? Ajá. Y nadie me dijo nada, ajá, cabal, y nadie me dijo nada, ¿verdad? Vaya chicos, lean las que acabo de escribir, por ejemplo, there is a bed in on my bedroom, sería on o in? In, on. On. In, teacher. In. ¿Por qué in? Porque in dentro? Es dentro. Dentro. Exacto. Oh, yeah. Vaya. Vaya. On es fuera. No, on es sobre. Sobre. On es sobre. Sobre. Exacto. Entonces la manera correcta sería there's a bed in my bedroom. Así sería, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya, al fin, hoy sí, ajá. Ya ven que si ustedes, yo sé que ya lo pueden, las preposiciones ya las vieron. Ajá, a ver, en teoría. No. Ok, espero que no hayan pasado de noche. Muy bien. Teacher, dime, Jackie. Ajá, Jackie. ¿Es válido poner en o tiene que llevar la T? ¿De qué estás hablando? De la... No o not. No, es no, es no. N-O. N-O, sí, N-O. There is no. There's no. Vaya, hoy vamos a hacer la otra. Si dice, ah, entonces la siguiente sería. There is, ¿verdad? Sofa. There is no sofa in my bedroom, ¿verdad? Ajá. Yes, teacher. Vaya, ya ven. Solo Regina estaba prestando atención. ¡Qué barbaridad! Pero está muy bien, Regina. Te felicito. Ajá. Y hoy sí, vea. There isn't no table in my kitchen. Eso está bien. There isn't a table in my kitchen. Eso está buena. Ajá. Muy bien. Muy bien. Acuérdense que in... Acuérdense que las... On, in, and at. ¿Se acuerda que estaban viendo que son preposiciones que se pueden usar de lugar? ¿Verdad? Pero también pueden ser preposiciones de tiempo, ¿sí? En este caso son preposiciones de lugar, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo de lugar. Por ejemplo, usted dice, yo trabajo en un call center. I work in a call center, ¿sí? En un call center, in a call center. Pero, porque mucha gente confunde el in con el at también. Pero usted dice, pero ¿cuántos call centers hay en El Salvador? Y tenemos Telus, sí. Right? Tenemos Telus, tenemos Skycon, tenemos Teleperformance, etcétera, ¿verdad? Sykes, etcétera. Entonces, usted trabaja en uno de ellos. Y usted dice, I work at Skycon. Un ejemplo, ¿sí? De todos los call centers que hay, usted trabaja en este en particular. Oh, le voy a poner un ejemplo. I work in an English academy. Yo trabajo en una academia de inglés, pero hay bastantes.
Pero si yo quiero especificar de todas las que hay en el país en cuál yo trabajo, usted dice, I work at inglés corporativo. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende la diferencia? O ponele, usted puede decir, I study English in an academy. Pero hay muchas academias, pero si usted dice, I study English at inglés corporativo, ahí sí me está diciendo que toditas, allí es donde usted estudia inglés. Specific. Specific, very good. O sea, que el in se usa para el plural. Mm. Como para decir algo generalizado. Exactly, Carito. Exactly, Carito. Uh-huh. Muy bien, pero cuando usted especifica, entonces es at, ¿sí? Es at. Uh-huh. Exacto. Muy bien. Hoy sí, ¿verdad? Chévere. Muy bien. Entonces, chicos, ahorita hemos visto el there is. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Yes. Pasivo. Hoy focus on el there are, porque el there are es otra vaina. Es otra vaina muy diferente. Pero no es tan confuso, ¿no creen? No es confuso. ¿Me debe usted entiende? Uh-huh. Por ejemplo, si usted quiere decir, ¿se acuerda que a era para uno, verdad? Cuando utilizamos there is. Pero cuando utilizamos there are, significa que hay más de uno. Entonces usted podría decir, hay algunas sillas. Hay algunas sillas en la cocina. ¿Cómo cree usted que podría decir? There are some chairs in the kitchen, right? In the kitchen, si usted quiere decir en la cocina. Si usted quiere decir en mi cocina, in my kitchen. Depende, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para algo positivo, there are some, algunas. ¿Sí? Acuérdense que estamos tanto la primera, el ejemplo de there is, que there is a bed, estoy hablando de una. ¿Sí? Pero cuando uso there are, hay más de una. Entonces, yo puedo decir there are some. Hay algunas, pero yo no especifico cuántas. ¿Sí? Pueden ser dos, tres, cuatro, lo que usted quiera. There are some. Cuando usted utiliza la palabra some, se entiende que hay más de una, ¿sí? Aunque usted no especifique la cantidad exacta que está, ¿sí? Muy bien. Okay. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer con plural si, por ejemplo, decimos que no hay sillas? Por ejemplo, no tengo sillas en la sala. There are not. Ajá. Mm-hmm. There are. ¿Se acuerda cómo vimos el ejemplo de que no había un sofá en mi cuarto? It's not. Are not. Pero they are no. No. There are no chairs in my living room, ¿verdad? Así se dice sala, ¿verdad? Yes, teacher. Ajá. Ahora bien, ¿cómo sería la forma negativa? Negativa diciendo que no hay ninguna. There aren't. Eso, muy bien, José. There aren't. Si some es alguna, ¿qué es ninguna? There aren't any shares, ¿sí? Any shares, ¿en dónde? In my living room. Ajá, in my living room o in the living room, como ustedes quieran, ¿sí? Eso es bien importante. Acuérdense que some es alguna y any es ninguna, ¿sí? Al menos en este contexto. Ya después vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiendo los otros usos de N y todo lo demás. ¿Sí? Vamos incluso, tal vez, te voy a mandar una información para que sepan bien some y N, cuando se usa y las diferencias de cada uno, para que lo aprendan mejor. ¿Les parece? Eso les va a ayudar mucho. Yes, teacher, por favor. Yes, thank you. Very Thanks. Good. You're welcome. Okay, guys. Entonces, ustedes se fijan. Cuando es positivo, there is a bed on my sofa, cuando estamos hablando con there is, singular.
Cuando es positivo, there are some chairs, yeah, in my kitchen. Cuando es negativo, singular, there is no sofa on my bedroom. Plural. ¿Qué, cuál sería plural? There is, or there are no chairs in my living room. Cuando es negativo, singular, there isn't, ¿qué? A table in my kitchen. Y cuando es negativo, plural, there aren't any chairs in my living room. ¿Sí? Acuérdense que para there is está a, no, isn't. Isn't a, ¿verdad? Isn't a. Y para there are some, there are no, there aren't any. ¿Sí? Any. Ya se lo voy a mandar. Porque la teacher es tan buena onda que se lo va a mandar a los chiquillos, ¿verdad? Okay. Ah, ya ven, hombre, ¿no? Pues esta chichera es calidad, olvídense. Vamos a ver, déjenme ver. Yo creo que ese fue, ¿ese quién fue? Alfredo, right? Alfredo. Alfredo. Ajá, este, ¿cómo, ¿se acuerdan cómo se dice yo-yo en cuando, No, teacher, menos, teacher. No, estoy molestándote, Alfredo. No, pero ¿saben saben que en inglés cuando, no es por usarte a ti, ¿verdad, Alfredo? No es eso, no. Lo que es, simplemente es solo para enfatizar, ¿verdad? Ejemplo, teacher. Ejemplo. Vaya, ya les mandé la información para que ustedes tengan. Porque acabamos vamos a hacer un writing exercise ahorita, ¿sí? Pero o sea, cuando alguien, por ejemplo, es yo-yo, sin ofender, Alfredo, no es para ti. Es en general. Es en general. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Very good, Alfredo. No, se dice, ¿se acuerdan de los yo-yo Duncan? ¿Sí? Entonces, uno le dice Big Duncan. Big Duncan, ¿ya? ¿Yeah? Cuando alguien es yo-yo. Big Duncan. Eso es en inglés. Y en francés se caracteriza por masculino y femenino. Por ejemplo, si usted quiere decir que es la joya de la clase, es la chuchu de la clase. Si usted, por ejemplo, dice que es el yo-yo de la clase, es le chuchu de la clase. ¿Sí? De aquellos que patinan, Batichel. Ajá, ya cabal. No, mentira, Alfredito, me estoy molestando. Ok, cuando yo estoy molestando a alguien, no se dice I'm joking, porque yo no estoy molestando con todo, sino que estoy molestando a alguien. Se dice I'm teasing you. ¿Sí? I'm teasing you. When you use the bother. ¿Ah? The bother, when you use? Bother you. Bother es molestarte. Pero molestarte de incomodarte. It's not a joke. No, it's no joke. Cuando tú dices que estoy chistando, I'm joking. Pero cuando estoy molestándote a ti, pero bromeando, así bromeando así, ¿verdad? De pasar la chévere y todo y sacarte una sonrisa, I'm teasing you. ¿Sí? Es como decir en salvadoreño, te estoy fregando, algo así, ¿sí? ¿Entienden? ¿Ya? En salvadoreño lo decimos de otra manera. Bueno, entonces, no sé. Yo no sé, yo no sé cómo lo dicen, pero espero que no comprenderlo. Muy bien. Ok, guys, entonces ya tienen la información un poquito para que vean el there is and there are. Ahorita vamos a hacer algo juntitos. Quiero ver. Ajá. Vamos a ver si lo podemos hacer más cerquita. Sí, aquí está. Muy bien. Ok. Para que no me digan, no veo, teacher. ¿Verdad? Por la dule. Vaya. Ok, let's double check. Me dicen si lo ven, por favor. Pero de verdad, no bromeen. Vaya, ok, ¿lo ven? Yes. Yes, teacher. Finally. Ok, vaya. Chequen, take a look. Take a look es que observen o que chequen. Take a look, the picture. La picture, sí, el dibujo. Tenemos en el right side tenemos el bedroom, ¿verdad? Y si usted se fija en el left side, en el right side
tenemos lo demás. Tenemos, ¿usted qué cree que es? ¿Es un house o es un apartment? Apartment. An apartment. ¿Por qué? Apartment. Todas las cosas están en un solo. Yes. Para empezar. Es little apartment. For the stairs. Miren, aquí está, ¿vea? ¿Se acuerdan? Yes. Se parecería al diálogo del view, ¿verdad? Oh, que solo, yes. Que solo oh, tiene yes. aquí. Las, esas son las escaleras de emergencia. The emergency yes. stairs. Mm-hmm. Muy bien. Entonces, chicos, utilizando lo que acabamos de ver. El there is, there isn't, there is, and there is no, etc. O there are some, there are no, o there aren't any. Quiero que vean. Por ejemplo, miren acá. La número dos. Estamos en la kitchen, ¿verdad? Que sería aquí. Yes. Aquí. Se ve entonces nublado, aquí se. Teacher. ¿Ah? ¿Cómo fue? Se ve nublado. Yo no lo veo bien. ¿Y quién hay no que aceptarlo. Ah, ¿quiere que lo acerque más? Sí. No, se acerca. Bueno, se le pone zoom y ya. Se vaya. Puede acercar. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Ella se puede acercar, ¿verdad? Sí, 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 yes. sí manual. Vaya, acércate, dicen. Muy bien. Entonces, chiquillos, chairs in the kitchen. ¿Cuántas hay? Hay sillas en la kitchen. Yes. Sí. Yes. Pero como ahorita sí. no estamos viendo el número, sino que estamos viendo. Bien. There are some. ¿Se acuerdan? Sure. There are some. Muy are bien. Some. Vaya. Ahorita estamos en la living room, que creo que sería esta. ¿Cuántos yeah. TV hay? One. There is a TV in that living room. ¿Por qué? Porque solo hay uno. Yes. Muy bien. Yes. Vamos a la refrigerator. ¿Hay una refrigeradora por ahí? No. ¿Sí o no? No. No, vea. Entonces, ¿cómo se dice no hay? There isn't. Estamos hablando de un refrigerador. There is a refrigerator. Acuérdense, there is ahí lo tienen. Dime. There is a refrigerator. Exacto. ¿Quién dijo teacher? No. Nadie, ok. Vamos a ver. Teacher, una pregunta. El Alfredito, yes. ¿Y por qué no there is no a refrigerator? Porque usted ya está hablando del isn't. Pero no le digamos is no. O no, cuando se usa no. ¿Por qué no sí, se diría no? Ajá, ¿por qué no? A ver. Is no. No, ajá. Así es como se lo mandé. La pregunta esa es, ¿por qué no se podría, pues, o se puede? You can say there is no. Is no. Ajá. There is no sofa in the bedroom. Ajá. ¿Por qué será que no? Ajá. ¿Quién cree usted? ¿Por qué cree usted que there's no sofa in the bedroom and there isn't a table in the kitchen? ¿Por qué será así? Porque no dice dónde específicamente. Ajá. Porque se refiere a un lugar específico. A una cosa específica. Uh-huh, exacto. Muy bien. Por ahí van. Okay. Por ahí van. Ajá. Ahí sí. En el otro se refiere a algo que no está en el. Exacto. Ok. ¿Estamos bien ahí? Yes, yes. Vaya. Vamos a, seguimos aquí. Muy bien. Hoy vamos al 5. ¿Qué está preguntando? Rocks on the floor. Rocks. Sobre la alfombra. Alfombra. ¿Plural o singular? Plural. Varias. Entonces sería. Plural, perdón. ¿Hay o no hay alfombra? No. Yes. ¿A dónde? No. Yes. No, there is not a alfombra there. No, para nada.
No. There isn't. No. There isn't or there aren't? There aren't. There aren't qué? Si no hay ni una. There aren't. Any. Eso. Any rocks on the floor. Ajá. Vamos a ver. Cortinas en las windows. ¿Tienen cortinas? No. No. Entonces, ¿cuál sería también? There aren't any. Muy bien. O sea, en otras palabras, no hay nada, nadita. There aren't any. Muy bien. There aren't any curtains in the windows. Mirror in the bedroom. ¿Tenemos un mirror o no? Yes. Entonces, yes. ¿Cómo se dice tengo un mirror en el bedroom? ¿Cómo se dice eso? There is a ¿Habrá un bookcase por ahí? Yes. No. ¿A dónde? Yes. Aquí está, vea. Yes. Pero deep. Bookcases or bookcases? Books, no. Only bookcases. Books in the box. Books, no. Estoy preguntando el bookcase. ¿Cuánto es? ¿Cuántos bookcases son? Una. Uno. Entonces, ¿cómo diría usted? There is. No sería there are porque son libros. Son libros. Pero usted, permítame, pero usted no se está refiriendo a los libros, se está refiriendo al mueble. Mueble. Pero dice libros en el mueble. Muy bien. Es correcto. Entonces, ¿qué es? ¿El bookcase o los books? Books. Muy bien, excelente. Ya veo que están en la jugada. Entonces sería, ¿hay o no hay? No, there aren't any books in the box. Sí, porque si usted se fija, está vacía, ¿verdad? Yes. Yes. Muy bien. Ahora sí, muy bien, chiquitos. ¿Verdad que ya ven que están hablando? Casi se pelean, si no, yo creo que se agarran de las greñas, ¿verdad? No es esto, teacher, no es esto, no es otro. Ok, very good. Hoy vamos a trabajar ahorita en parejas, ¿sí? ¿Les parece? Y ya les voy a mandar por WhatsApp dos imágenes. ¿Sí? Dos imágenes, casi como la que acabamos de ver. Pero es un apartamento y son dos apartamentos prácticamente. Uno de un chico y otro de otra chica. Y quiero que ustedes puedan poner sentences. Vamos a practicar el sentence y al mismo tiempo, miren, el speaking, ¿sí? Vamos a practicar eso ahorita. Y que ustedes, por ejemplo, ahí se estén dando duro. Por ejemplo, el apartamento de Rachel y el apartamento de Bill, ¿sí? Ahorita se los voy a mandar. Y van a ver que hay una gran diferencia entre uno y el otro. Entonces, lo primero, ¿a ustedes les gusta ver las diferencias en el newspaper? Yes. ¿Sí? Vale. Entonces, algo así van a hacer. Pero primero, quiero que me describa, y se puede concentrar en uno. Por ejemplo, concéntrese primero en el de Bill. Y diga que hay, ¿verdad? There is, for example... a kitchen, ¿verdad? There is a refrigerator y así. Y después saque por lo menos unas 4 sentences de cada uno. Y después usted dice, en el apartamento de Rachel hay esto y así lo otro. Y después, chicos, vamos a comparar, ¿sí? Los dos apartamentos, tanto con el de Rachel como con el de Bill. ¿Les parece? Hey. Creo que Heidi está teniendo problemas. Ok, teacher. Vaya, chiquillos, ya les mandé. Teacher. Yes, Heidi. Teacher, un favorcito. ¿Cree que lo puede poner un ratito aquí en su pantalla? Porque a mí me está fallando el internet y, por ejemplo, al grupo de WhatsApp no me está llegando nada ahorita. Ah, no le está llegando. No, entonces quería pedirle favor si lo puede poner aquí un ratitito en su pantalla. Oh, sí, no hay ningún problema. Gracias. Y también vamos a hacer el grupo. La pantalla no está llegando. ¿Le sale mejor? Sí.
Yeah, okay. Mi WhatsApp no está entrando. ¿No te está entrando en el WhatsApp? No, no sé. All right. ¿Lo pueden ver ahorita? Yes, teacher. Yes. Okay, cool. Miren, aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, ahorita, creo ver, yo creo que ustedes pueden ver mi pantalla, sí, mientras yo los pongo en salas de espera. ¿Pueden ver mi pantalla? Entonces, yes. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es que los voy a poner ahorita en grupos y voy a trabajar los dos juntos, ¿sí? Vamos a ver a quién vamos a poner con quién. A ver, pues eso va a ser ahí a la suerte, como digo yo. Vamos a ver. All right. Vamos a ver con quién. ¿Cuántos somos? 20. No, 19, ¿verdad? Con la teacher somos 20, pero yo no. Yo no cuento. Vamos a ver. Le va a tocar hacer uno de tres. Uno de tres. Vamos a ver si hacemos cinco. ¿Verdad? Vamos a hacer cinco. Vaya, chicos, ahorita les voy a compartir y ustedes tienen que aceptar y meterse al grupo, ¿ok? Okay. Delen pues. There you go. ¿Cómo así? Acepte la invitación para meterse a la sala, Carito. Ahí van. Very good. Excellent. Solo JC Alfaro is missing. Ante esto. Really? Really? ¿Te cuesta, Alfredo? Sí, sí, teacher. ¿Por qué te cuesta? A veces me confundo con alguna frase. Mira, una pregunta que quería hacer, teacher. Y en el caso, para poder mencionar un número específico en las oraciones, en la sentencia, ¿cómo se hace? Usted tiene que mencionar el número. Por ejemplo, si usted dice, there are some shares, ¿verdad? El ejemplo que vimos, hay algunas sillas. Pero veíamos que la cantidad exacta eran tres. Entonces, usted puede decir, there are three shares, ¿sí? En vez del son, poner el número. Pero en este caso, no quiero que me ponga números. Ahorita quiero que practique las palabras de son, no y any. Very good. ¿Tienen los dos, verdad? ¿Ustedes pueden tener las imágenes ahorita? ¿Las pueden ver? No. ¿No? ¿En su WhatsApp? No, en mi WhatsApp. Tú que las comparta, compañerito. Aquí tengo abierto el... Compártala, Alfredo. Ahorita mismo. ¿Y ahorita mío no lo pueden ver? Sí. Ah, sí. ¿En la mía sí la ven? Sí, en la dos. Vaya, perfecto. Entonces, ven, a principio tenemos el apartamento de Bill y el otro, Rachel's apartment, ¿sí? Entonces, yo quiero que ustedes me hagan cinco oraciones de cada uno. There is, there are, ¿sí? O there isn't, o there aren't any, así. Tienen exactamente 3 minutos para hacerlos, las dos. ¿What? Solo 3 minutos, sí. No importa que no acaben todas, pero cuando le escriban, me la escriben bien. Ay, teacher, qué mala onda usted. No, yo soy buena onda. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. No. Ok. Vamos a chequear los demás grupos y ya vuelvo con ustedes, ¿ok? Cool. Ok, teacher. Okay. Bueno, creo que aquí está. Ahorita, pero no. Bueno, no se le oye, teacher, no se le oye. No oye. Henry, Mauricio, Carita, ¿cómo van? Sí. Estamos todavía. Pero ¿dónde? ¿Lo escribimos en nuestro cuaderno o dónde? Sí, en su cuaderno. Ah, ok. Eso era. Eso era la gran pregunta del siglo. Ok, very good. Quiero que por lo menos unas 3 oraciones de cada uno, ¿sí? No importa que no terminen, pero si me las escriben bien. Ok. Ok, tenemos exactamente 2 minutos. Ok. Yes. Bueno, hay que volar. Ok. Vuele. Ok, very good. Juan José.
Juan José, entonces. Son lamps. Una lámpara. Ah, tiene un gato. Como que es un perro. ¿Cómo van, Anita? ¿Cómo van, JC, Jackie, Evelyn? ¿Cómo van? Estamos sacando las diferencias. Adivinando. Very good. Very good. Está bien. ¿Pueden ver la diferencia? ¿O necesitan que se las comparta ahorita? Pues yo las estoy viendo en el WhatsApp. Pero sí, la veo. Lo único que no veo... son las letras, son lo único que no veo. De ahí las imágenes, sí, las veo. Ah, vaya, eso es lo que me interesa. Lo que interesa son las imágenes. Eso sí, tiene exactamente un minuto para terminar. Teacher, le puse ahí algo en el chat. Me corrige, por favor. Déjeme ver. Big Duncan, ¿así se escribe? Sí, sí se escribe, pero... así se escribe. Sí, pero con B mayúscula, Big Duncan. No le puse mayúscula. Ah, ya, minúscula. Ajá. Chévere, gracias. Vaya, chévere. Le gustó, ¿verdad? Ajá. Terrible, ¿y quién la viera? Ok, un minuto y regresamos, ¿ok? Okay. Ok, cool. Mario, ¿cómo vas? Queriendo entender. Queriendo entender. Dice, ¿cómo era? ¿Cómo que cómo era? Nos confundimos. ¿Por qué? Es que estamos haciendo ahorita oraciones. Ajá. Por ejemplo, de Bill, que no tiene alfombra en el baño. Ajá. Así sería. Sí. Y hemos puesto que Rachel, sí. El otro, ajá, la otra persona que no me acuerdo cómo se llama, que sí tiene. Rachel. Rachel, ella sí tiene, esa es la diferencia que estamos. Así lo hemos estado. Está bueno. Ah, excelente. Entonces. Ya ven que están haciendo bien la jugada. Very good, guys. Okay. Son cuatro. Son cuatro. ¿Cuántos sacamos? La que ustedes quieran, cuatro, cinco, that's good. Una. No, una tampoco. Tampoco, no se me emocionen. Va, seguimos entonces. Siga, porfa. Ok. Very good. You're welcome. El tiene TV en el living room. There is a TV porque el otro no tiene. Entonces sería en Bill. Room. Okay, we have Evelyn here. Who else? Uh-huh. You don't want to come. Mm-hmm. Ajá, ya está todo, ¿verdad? Very good. Okay, let's practice, guys. Primer volunteer. Thank you so much, Andres. Okay, tell me, Andres. Give me one sentence describing something that there is in Bill's apartment, but there is no in Rachel's apartment. Mm-hmm. Una sentencia que haya algo en el apartamento de Bill, pero que no hay en el apartamento de Rachel, o viceversa. Oh, yeah. Okay. O las que tengas, pues no te preocupes. Las que tengas, tranquilo. There is a one sofa in Bill's apartment. Ajá. Es correcto, sí, como lo estoy diciendo. No, porque ¿cuánto sofá hay ahí? En Bill's apartment, I look one. Los otros son chairs. Los otros son armchairs, ¿verdad?
Ajá. Bye. Ya nos vamos a contar. Pero... Muy bien. Ajá. Ok. There are some lamps in Rachel's apartment. In Rachel's apartment, very good. Uh-huh. Rachel's apartment. Rachel, no, Rachel's. Rachel. Porque, Rachel, porque es el apartamento de Rachel, algo que ella posee. Rachel, ¿se recuerdan? Ya lo vieron eso, ¿verdad? Rachel's apartment. Rachel's apartment, sí. Ajá, muy bien, sígale. Rachel. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo con lo que decía Andrés? Rachel. ¿Sí? Yes, no. Yes, Rachel. Very good. Continúa. Una consulta. Yes. Una consulta. Heidi, right? Yes. El any solo se va a utilizar cuando es plural. Sí. Solamente. Solamente. Okay. A menos en este ejemplo, sí. Ahorita estamos viendo este uso. En any hay más usos todavía, pero eso no lo vamos a ver todavía. Solo con el, con el I. Uh-huh. Very good. Muy bien, Reggie. Continúa, José. ¿Tienes una más? ¿Andrés? Perdón, Andrés. Discúlpeme. No. Ups. A ver. Una cosa que esté... No sé. Ah. O que no haya. There are one cat. There are one cat in Rachel's apartment. In Rachel's apartment. Rachel's apartment. Muy bien, quédate ahí, Andrés. Vamos a ver. Chicos, is that okay? There are one cat? No. There is. Ajá, sí, Andrés, porque es un gatito. Okay. Ajá. Okay. Pero también hemos visto lo que me estaba preguntando Alfredo. Hemos visto que podemos decir there is one cat? No. No. There is a cat. Very good. There is a cat. Exacto. Sí se puede, pero ahorita quiero que se acostumbren a los determinantes. Okay. There is a cat. Ajá. Rachel's apartment. Rachel's apartment. Very good. Muy bien, Andrés. Excelente. ¿Tienes otra? No, teacher. No. Te felicito. Lo has hecho... Muy bien. Excellent job. Great. Yeah. Congratulations. ¿Quién más va? Abel. ¿Qué tal tú, Abel? ¿Cómo vas? Hello. Hello, Abel. Ya hoy te toca hablar, ¿eh? ¿Tienes alguna sentence por ahí? Ahorita. Aunque sea una, no importa. Oye, te están cayendo muchos mensajes. There is a kitchen. ¿En dónde? In boat. Yes, pero deja que diga. Rachel's apartment. Very good, Rachel's apartment, very good. Solamente en Rachel's apartment hay una kitchen, guys. No. ¿En dónde más? En apartment. In Bill's apartment. Very good. Ajá. También hay otra cosa que tienen en común. ¿Qué es? There is a room. There is a room. The apartment. Rachel's and Bill's. Ajá. Yes. There is a room. The Rachel and Bill apartment. Ajá, muy bien. Solo hay una rug, ¿sí, verdad? No, two. Two en el de Rachel's y en el de yes. Bill. No, one in the Rachel y one in the Bill. ¿Segura? Yes. ¿Y esa cosa María que se ve en el de Rachel's en el living room? ¿Qué podrá ser? ¿Dónde está el gatito? A table. No. Es el piso. ¿Quiere creer que sea un floor? Bueno, déjalo como floor, ¿ven? Floor. Muy bien, ajá, muy bien. Cerámica. Oh, cerámica, ok. Vamos a ver. Hey, ¿qué me puedo decir? ¿Hay una bookcase en algún apartamento? Yes. ¿En cuál? The Russian. Ajá, dígame la frase correcta. Russian apartment. Ajá, dígame la frase completa. There is... Ajá.
A bookcase. A bookcase. In the living room. Uh-huh. In the living room. Very good. Excellent. Y una más. Quiero ver que me... Reggie, what about you, Reggie? Te pregunto yo. ¿Qué más hay en el apartamento de Bill? ¿Cómo? Descríbeme el bedroom. Solo el bedroom. Mira que hay una camita, una silla. Taylor. Ajá. En el bedroom, el apartamento de Bill es el primero. Mira que hay, hay una cama, una silla, un televisor, una mesa y una ventana. There is a TV in the living room. Ajá, ¿qué más? It's a bedroom. Ajá. Dele, Reggie. No lo estoy viendo ahorita. No lo estoy viendo. Ah, por eso. Vaya, vamos a ver quién más te ayuda. Heidi, ¿qué más hay? Yes, teacher, is the apartment, the Rachel apartment? No, el de Bill. El de Bill. Quiero, el de Bill. Quiero que me describas el bedroom. Okay, is there is a computer, teacher? Ah, computer or TV? Our TV. Uh-huh. But TV in the bedroom. Sí, muy bien. ¿Qué más? In the desk. Mm-hmm. In the chairs. Oficina, teacher. Oficina. O sí, empresarial. Chair, solo chair. Office chair. Office chair. Very good. Muy bien. ¿Qué más? What else? Teacher, sería window or picture. Picture, eso no es un picture, yo creo que es una window, right? Windows, okay. There is a window or there are some windows. ¿Cuántas hay? A window. Very good, excellent. ¿Y qué más nos hace falta? ¿Estamos bien ahí? Sofá. No. En el bedroom, ¿no? Only bed. There is a bed. Very good, bed. Excellent. Hoy vamos. Quiero ver. Exacto. Mire, está tan emocionante, pero saben que ya realmente ya pasó la hora. ¡No pasamos! ¡Sí! Table. Ajá, muy bien. Table. Chicos, hoy hemos aprendido cómo se dice I. Hemos aprendido cómo se dice I, tanto en singular como en plural. Hemos visto cuando hay una cosa, cuando hay varias, cuando no hay ninguna y cuando hay, pero no. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, prácticamente solo han sido sentences. Vamos a practicar. ¿Puede compartir hola, teacher. Uh-huh. ¿Puede compartir el cuadrito que hicimos juntos? ¿Qué hizo usted ahí? ¿Cuál cuadrito? El anterior es un cuadro donde se llenó. Es que se llenó de there is y there are. Sí, se los voy a enviar, no se preocupen, se los voy a enviar. Pero bueno, también les voy a enviar otra cosa. Porque ahora prácticamente solo hemos aprendido las sentences, o también se conoce como statements, ¿sí? Que son oraciones. Ya el lunes vamos a aprender las questions con lo mismo. Por ejemplo, cuando yo le pregunto, mire, hay tal cosa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Todo eso lo vamos a aprender y vamos a aprender otras cosas más. Así que hoy solo les voy a mandar algo para que practiquen, pero it's not a homework, ¿ok? En la plataforma eso para adelantar. Sí, y también vamos a ayudarles en la plataforma. No ahorita porque ya se acabó el tiempo, pero si usted, por ejemplo, quiere, porque quedamos que para el lunes, ¿se recuerdan? Que vamos a empezar el lunes. On Monday. Entonces vamos a empezar desde el Monday, pero si ustedes quieren escribirme por algo que necesiten o que confunden o algo, I will be more than glad to help. Claro, no soy 24/7, ¿eh? 24/7, right? No es 11:59. No way, Alfredito, don't be so mean. No se palo, Nah, just kidding. ¿Qué tal? ¿Qué les gustó hoy lo que vimos? Interesante, right? Yes. Very interesting. El there. Exactly. Entonces, hoy usted mire cuánto sabe ahorita. Ya sabe cómo decir cuando usted va, qué transporte usa para ir al trabajo.
ya sabe cómo decir sus daily routines, ya sabe vocabulario de house y apartamento, y ahorita, y también los muebles, ¿verdad? Lo que hay dentro de cada furniture. Parte. Furniture, exactly. Y mire, ahorita ya está escribiendo y también explicando lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Ay, Dios mío. No, teacher, qué bárbaro. No, 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 se lo, no le voy a dejar, no le voy a dejar. Pero a partir del lunes, sí. Ok. Así que lo voy a dejar. Nos ponemos al día, teacher. ¿Ah? ¿Perdone? Nos ponemos al día, teacher. Sí, pónganse al día con la plataforma. Está lloviendo. Ah, sí, sí, sí. Sí. Vaya pues, carito. No, mentira. Gracias por estar de nuevo conmigo en esta clase. Thank you so much for being here. Yo sé que es un día que no tenemos clase, pero por esa semana que fue diferente, ¿verdad? La otra semana va a ser Monday to Thursday, ¿sí? Pero thank you guys for the extra mile, ¿sí? Thank you so much. I'm so happy every time that I see you. Okay, I wish you a great, great night. Una muy buena noche. Sweet drinks. Hugs. And kisses. Stay safe. Manténganse seguros. Stay safe. Okay. Happy weekend, Happy weekend. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.